El éxito no diferencia entre pasos grandes o pequeños, sino en la valentía de aquellos que se atreven a superar sus peros. Привет, меня зовут Дана, и я носитель испанского языка в проекте «Языки онлайн». А вы знаете, что я вам скажу? Если вы хотите выучить испанский язык, то вы должны это знать. Испанский язык – один из самых простых языков для изучения. И сейчас вам это докажу. Этот урок будет полностью на испанском языке, но вы можете немножко подсматривать в титры. Если вам понравится или у вас возникнут вопросы после этого урока, пишите мне в комментариях, и я обязательно вам отвечу. Итак, спасибо и начнем. El artículo determinado e indeterminado es el tema del día de hoy. Pero antes de empezar, tenemos que saber qué es el artículo. El artículo, diremos, que es la palabra que siempre va a determinar al sustantivo. ¿Pero qué va a determinar? Bueno, va a determinar si el sustantivo es conocido o no. Es decir, si el sustantivo es determinado o indeterminado, respectivamente. También va a determinar si el sustantivo es femenino o masculino, su género. Y va a determinar de igual forma el número del sustantivo, es decir, si es plural o singular. Algo que no se nos tiene que olvidar es que el artículo siempre irá antes del sustantivo. En ese momento empezaremos explicando qué es el artículo determinado y algunos de los casos en los que lo podemos utilizar. Como ya lo dijimos anteriormente, el artículo determinado, también conocido como el artículo definido, básicamente, y como ya lo mencionamos anteriormente, es aquel que utilizaremos cuando conocemos al sustantivo o cuando lo podemos identificar. Un ejemplo de esto es en la siguiente oración. Cuando decimos la casa de Andrea es grande. En esta oración hemos utilizado el artículo determinado o artículo definido porque nosotros conocemos la casa de Andrea y por eso podemos hacer tal enunciado. ¿En qué otras ocasiones podemos utilizar el artículo determinado? Bueno, lo utilizaremos cuando el sustantivo se use en sentido general. Por ejemplo, el avión es un medio de transporte. En esta oración estamos hablando de todos los aviones y estamos haciendo un enunciado en general, un hecho, y es que es un medio de transporte. El artículo determinado también se puede utilizar con los verbos jugar, cuando nos estemos refiriendo a algún deporte o algún juego, y con el verbo tocar, cuando nos estemos refiriendo a algún instrumento u objeto. Una oración que podemos utilizar con el verbo jugar es: ellos juegan a las cartas. Y en el caso del verbo tocar, podemos decir: Melissa toca la guitarra. No debemos olvidar cuáles son los artículos determinados o definidos. Los clasificaremos en singular, plural, con su masculino y su femenino. En el caso del masculino singular, ocuparemos el y en el plural, los. En cuanto a el femenino, ocuparemos la y en el plural, las. Ahora veamos un poco más acerca del artículo indeterminado. El artículo indeterminado es el opuesto al artículo determinado, es decir, es el que usaremos con los sustantivos que no podemos identificar o que no conocemos. También nos vamos a dividir en singular y plural, masculino y femenino.
En el caso de el artículo indeterminado o indefinido, el masculino singular será un y el masculino plural unos. En el caso de el femenino singular será una y en el femenino plural unas. ¿Cuándo vamos a utilizar el artículo indefinido? Bueno, lo vamos a utilizar con cada sustantivo que no conozcamos o que no podamos identificar. Por ejemplo, tenemos la oración. Juan cambió su pelota por unas cartas. En esta oración, nosotros sabemos que Juan cambió la pelota, su pelota, por unas cartas, pero no sabemos qué cartas eran. Entonces, ocupamos el artículo indeterminado. ¿En qué otra ocasión lo vamos a utilizar? Bueno, lo vamos a utilizar cuando el sustantivo o el individuo pertenezca a un grupo genérico. Es decir, tenemos el ejemplo. Gracia comió una fruta. En este ejemplo, el sustantivo será fruta y fruta pertenece a un grupo genérico. ¿Por qué? Porque puede ser una manzana, una naranja, y es por eso que utilizamos el artículo indeterminado. De igual forma, usaremos también el artículo indeterminado cuando nos refiramos a una cantidad aproximada. Vale la pena recalcar que en este caso siempre utilizaremos los plurales. Y por ejemplo, vemos Sofía corre unos 7 kilómetros diarios. En esta oración, nosotros estamos ocupando el artículo indeterminado porque no sabemos con exactitud cuántos kilómetros corre Sofía. Sofía puede correr más de 7 kilómetros o menos de 7 kilómetros. Y en la otra y la última de las situaciones que veremos el día de hoy es que vamos a utilizar el artículo indeterminado antes de un sustantivo o un adjetivo que describa una característica personal del sujeto. Un ejemplo de esto sería la siguiente oración. Mi gato es un travieso. Como podemos ver. ¿Por qué? Porque aquí estoy, con la palabra travieso, yo estoy dando una descripción de cómo es mi gato. Y también hay que hablar de algo muy importante cuando se habla del artículo determinado e indeterminado. Y esto es, estas son las contracciones. ¿Cuándo vamos a contraer un artículo? Bueno, el artículo se va a contraer siempre que le preceda una preposición. ¿Pero qué preposición? Bueno, cuando preceda a o de. Vale la pena mencionar que esto solo se hará con los artículos determinados masculinos singular. Y veremos a continuación cómo lo vamos a formular. En el caso de a, cuando le siga él, y en el caso de, cuando le siga él, de igual forma. En este caso, vamos a tener, en vez de a él, tendremos al, y en vez de él, tendremos del. Una oración ocupando el primer ejemplo podría ser, vamos al parque. Y una oración ocupando de él podría ser, él es hijo del cantante. Vale la pena también mencionar que no se va a realizar en todas las ocasiones. Es decir, ¿cuál va a ser la opción para hacer la contracción? Será cuando estemos hablando del nombre propio o nombre original de algo. Por ejemplo, El Salvador En el caso de El Salvador, podemos ver que sí,
tiene el artículo masculino singular, pero es parte de su nombre original, es parte de su nombre oficial. Entonces, si yo, digamos, digo la oración, este café es del Salvador, es incorrecto, porque él es parte del nombre oficial. La oración tendría que ser, este café es de El Salvador. Bueno, esto fue un poco acerca del artículo determinado e indeterminado. Espero que les haya gustado y esperaré sus comentarios. Gracias.